Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de el miedo, el miedo a las amenazas de personas que creen que porque somos inmigrantes, uh, tiene, ellos tienen algún poder sobre nosotros, porque nos pueden hacer deportar. ¿Es esto cierto? La verdad es que no, pero aquí en este programa se lo explico, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. inmigrante, el sí. alcalde ella salir salido adelante, sí. ella te protege y te defiende, siente como tú, ella sí que te entiende, sí. oh, oh, oh ah. como yo Buenos días, bienvenidos a otro, Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios, trato de recordarle que el miedo, el miedo no viene de Dios, el miedo es algo que nosotros permitimos que entre dentro de nuestro corazón, de nuestra alma y dentro de nuestra cabeza para controlarnos. Y nosotros tenemos el poder de no dejar que esto pase. Nosotros controlamos nuestros pensamientos y, por lo tanto, nuestras emociones. Así que el miedo no viene de Dios, así que no se deje llevar por el miedo. Nosotros somos tan fuertes y tan valientes, cuando digo nosotros hablo de los inmigrantes, ¿no? Porque ¿se da cuenta usted que... A pesar de todo el miedo que debe dar salir de nuestros países, lo hemos hecho por nuestras pistolas y hemos conseguido grandes cosas, hemos vencido grandes miedos. Usted me dirá, tal vez, era joven, no pensaba, ahora soy mayor, ahora tengo mucho más que perder, antes no tenía nada que perder. Nada de eso es cierto. La verdad es que todos los días nuestra vida empieza de nuevo, todos los días... Tenemos que asumir los retos que nos presenta la vida y podemos asumirlos con miedo, con ansiedad, con desesperación o podemos asumirlos con la tranquilidad de saber que hay un Dios que nos cuida y nos protege. Así que nada de miedo, señores. El tema de hoy es bien importante porque en algún momento de su vida le ha pasado o en algún momento de su vida le va a pasar porque hay gente mala en la tierra. Y entonces, cuando se encuentran con un inmigrante y no les cae bien o lo que sea, lo maltratan y le dicen: Te voy a hacer deportar. Levante la mano a quien no le ha pasado. Porque a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que me han mandado a la fregada y me han dicho: Vas a ver, inmigrante y tal por cual. Y... A ver, levante la mano. Quiero saber. Hagamos una cuenta. <laughs> Así que machúquenle el botón de compartir. Por favor, permítame llegar. A un inmigrante que hoy día siente miedo, porque alguien lo ha, lo está amenazando. Siente miedo de, de, tal vez en su propia casa, porque cada vez que quiere huir de la violencia le dicen: Te voy a hacer deportar, te vas a quedar sin tus hijos. O alguien en el trabajo, o alguien en, en o un vecino. Ya ve que ahora hay vecinos súper que sus sentimientos antimigrantes los. Los expresan libremente. Machuquele al botón de compartir. Permítame llegar a ese inmigrante que necesita escucharme hoy día. Muy bien, entonces sí, ¿verdad? Hay manos levantadas. Areli, ¿cómo estás? Hola, Eva, Edgar. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Así es, ¿qué está pasando con mis amigos de YouTube? También hay manos levantadas. Eso sí, póngame el emoji de las manos levantadas. Sí. Si está aquí conmigo, por favor no se olvide de suscribirse a todos nuestros canales: al Facebook, al Instagram, al YouTube, al TikTok. Estoy en TikTok. Así es, muchachos, no estoy bailando, no crea, no crean. No estoy bailando, pero estoy dando mucha información. Así que si usted entró en la onda del TikTok, yo también estoy ahí. Nomás búsqueme como Inmigrando con Katia. Muy bien, entonces, la gente me puede amenazar sí. La gente le puede amenazar, porque uno con su boca puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? La gente lo puede amenazar. Ahora, ¿es cierto que le puede hacer algún daño? Ahí está que no es tan cierto. No, nadie tiene el poder de hacerlo deportar. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede realmente hacer una persona que quiere fastidiarle, que quiere hacerle daño? pues la persona puede llamar a un hotline, a una línea especial que tiene ICE, para uh, darle un tip, para darle una, una pista a los oficiales de ICE de que existe una persona que está indocumentada. Eso sí puede pasar, ¿ok? Ahora, ¿dónde es que la amenaza se diluye? Okay, porque la amenaza al final se diluye. Es cuando esta persona de verdad agarra el teléfono ¿no? y dice: Señores de ICE, en este lugar, en esta dirección, vive esta persona que es indocumentada. Okay. ¿Sabe cuántas de esas llamadas recibe ICE todos los días? Muchísimas. ¿Sabe cuántos oficiales de ICE hay en los Estados Unidos, en cada estado y en cada ciudad? Y en poquitos entonces los oficiales de ICE no pueden ir detrás de todas las llamadas no más porque no tienen manos entonces ellos ¿qué hacen? ellos tienen prioridades ¿okay? entonces si usted llama a decir mi ex mujer es indocumentada llévensela porque es no, una tal por cual no van a ir se lo aseguro que no van a ir si usted llama y dice fulanito de tal está en mi trabaja conmigo y es indocumentado y no sé qué no van a ir eso no es lo que ellos están buscando o sea, ellos no van a ir con nadie que les llame nada más para fastidiar a alguien más no tienen tiempo para hacer esas investigaciones ¿ok? ¿cuáles son las prioridades de ICE? Pues ICE va a priorizar cuando está haciendo una investigación de algún tipo de hecho criminal. Va a, va a priorizar investigar el TIP de alguien que tiene que ver con tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de menores, abuso sexual, violaciones, tráfico de drogas, venta de, de, de estupefacientes, venta de drogas, burdeles, lo que tenga que ver con un crimen. En esos casos... Sí, ICE va a tomar la información que esta persona está llamando para dar y no va a ir directo a ese lugar a, de a detener a alguien y decirle está siendo uh, deportada. No, tampoco es así. En ese momento, ICE va a iniciar una investigación y de acuerdo a esa investigación, si encuentra algo. Entonces puede ir y buscar y detener a esa persona. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuénteme, cuénteme. Cuénteme si está aquí. Ok, entonces, muchos me dicen, pero Katia, a, mí, a mi pareja sí lo, 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 lo acusaron y ahí sí lo vino a recoger. Sí, ¿por qué sucede eso? porque ya le digo, hubo algo que ellos encontraron, hicieron la investigación y encontraron algo. Si encuentran que la persona está en violación de una orden de deportación, que ya tenía una orden de deportación antes, entonces eso es suficiente para que lo vayan a buscar. Pero si no, si encuentran algo en su récord criminal también, ¿verdad? Porque hay una investigación ahora de tipo criminal. Pero si no encuentran nada, no van a ir, muchachos. No tienen ni el tiempo, ni la energía, ni las ganas. Ese no es el trabajo. Um, esa no es la prioridad de ICE, ¿ok? Entonces, cuando alguien los amenaza y les dice: "Te voy a hacer deportar", mentira de todas las mentiras. No pueden, no pueden. Ellos no tienen ningún poder para hacernos deportar. Ellos lo que tienen es el poder que tiene cualquier ser humano hasta otro inmigrante para llamar a ICE y decir yo creo que esta persona es indocumentada. Nadie lo puede probar, ¿verdad? Y por teléfono menos. Ahora de ahí que ICE quiera hacer una investigación sobre esa persona las posibilidades son bien, 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 bien escasas, bien poquitas. Y cuando hay esa investigación, solo irá a buscar esa persona si en el pasado de esa persona o en el presente de esa persona hay algo que lo haga una prioridad. ¿Y quiénes son las prioridades en este momento? Los que tienen un récord criminal, los que tienen una deportación anterior, los que son un peligro para la seguridad pública. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿para qué sirve esta información? Para que usted se dé de cuenta. Que no puede ir por la vida con miedo de que una persona pueda hacerlo deportar porque no es verdad las personas no nos hacen deportar si usted se mete en un lío feo y comete un delito nadie lo va a hacer deportar usted solito se está haciendo deportar porque ha metido la pata pues pero si usted se va derechito y no se mete en problemas aunque se encuentre con una persona bien canija que quiera fastidiarlo por sabe Dios qué, nadie podrá hacerlo deportar y usted no deberá enfrentar la vida con miedo. Si usted está en este, ¿sabe? La situación en la que yo más encuentro este, este asunto de las amenazas, lamentablemente, es en parejas, donde hay un abusador y una víctima, ¿no? Y entonces el abusador o la abusadora le dice a su pareja, Ay, tal por cual, te voy a hacer deportar, vas a ver, no, si no haces lo que yo digo, tú no te vas a no vas a poder librarte de mí, yo te voy a hacer deportar y te vas a quedar sin ver a tus hijos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo más probable es que si usted buscara protección, el que terminaría súper amolado por abusivo o abusiva sería él o la ciudadana americana. Pero claro en la cabecita de las víctimas es difícil entender eso porque porque están subyugadas son víctimas entonces somos nosotros los que estamos fuera de ese mundo de ese círculo de violencia los que tenemos que aprender esta lección y tenemos que apoyar a quien encontremos en esta situación diciéndole no es verdad no te puede hacer deportar la que puede terminar puede terminar muerta si siguen esta relación eres tú, pero puedes terminar con papeles si buscas ayuda. Entonces, aprenda esta lección y por favor, ayúdeme a compartirla. Ahorita tengo 300 o 400 shares de este programa. Machuquen el botón de compartir, porfas. Alguien en sus redes sociales necesita escucharlo. Si tiene si conoce grupos, si sabe de lugares donde este mensaje tenga que llegar por favor, ayúdeme a que llegue hasta donde tenga que llegar para que ayudemos a una persona más. Recuerde, recuerde que todos los lunes regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Todos los lunes hay un ganador, lo anunciamos en Instagram. Si usted quiere ser uno de los ganadores, solo tiene que registrarse. Para registrarse, solo tiene que entrar a inmigrandoconcatia.com y ahí se registra. Muy bien, muchachos, vamos a Contestar preguntas es cuando Katia responde. Listo, vamos a ver, ¿dónde, está, dónde empezamos hoy día? ¿Dónde están mis amigos de TikTok? Uh, Mi hermana me puede arreglar. Si tu hermana es ciudadana, sí. ¿Cómo hago para pedir asilo? Estoy en Arkansas. Tiene que buscarse un abogado de volada porque tiene que hacerlo dentro del primer año que llega, si es que ya está, si es que, como usted dice, ya está aquí. ¿Qué se puede hacer si una persona es sospechosa de asesinato en otro país? ¿Se puede detener? No lo sé. Tendría que hablar con un abogado en el país donde lo están tratando de acusar. Ah, buenos días. ¿Cómo hago para... Ah, ya le contesté. Este hombre tiene papeles, yo no. No le tenga miedo, no le tenga miedo. Otra cosa que es bien importante es cuando alguien nos amenaza, ¿verdad? Nosotros podemos ir y poner una denuncia porque estamos siendo hostigados, acosados, maltratados por alguien. Esa es otra opción que nosotros tenemos. Uh, usted generalmente, a nosotros los inmigrantes, y me incluyo yo, ¿eh? porque me, 500 veces me incluyo yo, a mí cuando alguien me fastidia, yo tiendo, porque así soy, porque así me crió mi mamá. Yo tiendo a mirar a las personas que me maltratan con mucho amor, con mucha misericordia, porque solo las personas que están dolidas quieren hacer causarle dolor a alguien. Entonces, cuando alguien me ataca y usted me dirá, ti tí, Katia, ¿por qué te van a atacar? Porque y, y, porque así es la vida, pues te encuentras con gente que que, que nomás no le gustas y te pueden atacar. Y entonces yo mi primera reacción siempre es pensar, ay pobrecito. <laughs> Pero cuando me siento acosada, voy y pongo una denuncia, ¿no? O sea, no 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 me da, no me da pena, no me da miedo, por muy inmigrante que sea, no tengo miedo de ir a la policía porque sé que la policía no me está buscando, la policía no es su trabajo, no es detener inmigrantes. La policía, su trabajo es mantener la paz y la seguridad de la ciudad donde yo vivo. Entonces, si usted se siente acosada, si hay alguien que le está amenazando cada dos por tres, usted puede ir y presentar una denuncia: decir, Esta persona me está acosando, me tiene amenazada cada vez que me encuentra, me anda diciendo que me va a hacer deportar y yo quiero que lo pare. Quiero poner una orden de restricción para que esta persona no se me acerque. Eso usted lo puede hacer. Si usted es un inmigrante, tenga o no tenga papeles, usted puede hacer una denuncia por acoso, por estigamiento, puede decir, esta persona quiere cometer un crimen de odio porque ya es demasiado el, 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 la animosidad que tiene contra mí y me está acosando, me está amenazando. Y entonces, por lo menos, la policía le va a decir, oye, pon, a, ponte. Aquietate, apacíguate, porque te vas a meter en problemas con nosotros, y usted puede ir a la corte y pedir una orden de restricción para que esta persona no se le acerque. Ahora, ¿le va a ir bien o mal con todo esto? No sé, pero por lo menos esa otra persona va a saber que usted miedo no le tiene. Y que no, se, no tenerle miedo a alguien no significa contestarle con insultos y con gritos, significa tomar las medidas necesarias para que esa persona se dé cuenta que usted no tiene miedo. ¿Ok? Uh, Déjenme darle un ejemplo. Hace muchos años había una persona que, uh, que era fan mía, ¿no? Pero que no estaba viendo su cabecita. Entonces se le ocurrió que yo estaba casada con él o era su novia o algo así. Y llamaba a mi oficina 500 veces al día, ¿no? Y entonces, como usted comprenderá, yo así como soy, dije, pobrecito, ¿no? Me, me, inmediatamente asumí que tenía un problema psiquiátrico. Bueno, pues resulta que la persona estaba, luego llegó a un psiquiátrico y de ahí decía que iba a venir a mi oficina. Y entonces ya la cosa se puso color de hormiga. ¿Qué hice? Fui a la corte y le pedí a un juez que le diera una orden de restricción. Y entonces cuando el juez dio la orden de restricción, se la entregamos, se la hicimos llegar para que no se me acercara, para que no volviera a llamar. Entonces... Uno puede, uno puede um, sentir miedo, es una reacción normal, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay una persona que no está bien de su cabeza, que es generalmente las personas cuando está, cuando está malita. Pero eso me detiene a no hacer nada. No, tengo que tomar medidas para protegerme a mí y a las personas que trabajan conmigo. Entonces, lo mismo le estoy diciendo yo a usted. Si en algún momento usted se encuentra con alguien que le quiere causar algún daño, que le está amenazando, tal vez... Porque, porque está porque simplemente es malvada o porque tiene algún problema psiquiátrico en, en ambas situaciones usted tiene que tomar medidas, no puede quedarse nomás de ay, pobrecita yo porque soy inmigrante, tengo que aguantar. No. OK, déjeme ver qué está pasando en Instagram. Acabó, muchachos, acabó y acabó y acá estoy. Estoy buscando preguntas. Buenos días de New Jersey, de Denver, Alberto. Muchas gracias. Serena, ¿puedo llevar mi caso de petición si estoy en Tennessee? Sí, sí. los abogados podemos llevar casos en todos los Estados Unidos. Uh, recomiéndeme un abogado en New York. No conozco a nadie en New York, Erika. ¿Por qué una persona que ha salido muchas veces de este país pudo arreglar sus documentos? ¿Puede ser por la visa U? Sí, por visa U. La visa un perdón a todas las entradas y salidas. Es cierto que las personas que vivieron fuera de su país de origen no pueden pedir asilo en Estados Unidos. Pu puede ser, sí, sí, puede ser cierto, porque si usted, si usted, por ejemplo, está viviendo en, en no en su país de origen, está viviendo en otro país. Y ahora usted viene y dice, quiero pedir protección de mi país de origen, le van a decir, pero si tú ya estabas siendo protegida, estabas viviendo en otro país que es aquí, ándate, regrésate allí a donde estabas. Para poder pedir asilo, usted tendría que poder probar que a su país no puede regresar y al país donde vivía tampoco, porque lo están persiguiendo por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por su opinión política o porque es parte de un grupo especial y, y ninguno de los dos gobiernos le va a proteger. Muy bien. Déjeme ver si tengo alguno de mis super chats o super stickers de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Karina, hace días que no te veía. Gracias, gracias a todos los que me saludan. Aprecio mucho que estén aquí. Dice Erika, dice, hola abogada, yo vivo en Omaha, ¿cómo puedo arreglar? Tengo cuatro hijos nacidos aquí, pero son menores de edad. No lo sé, Erika, para poder saber si tiene alguna opción en este momento, bajo las leyes que tenemos hoy día de arreglar, tendría que conversar con usted, hacerle muchas preguntas. Así que mi consejo es que busque un abogado de inmigración y hable directamente con él. Bendiciones, hola. Déjeme ver. Me pasó con mi consuegra. El puro primero de enero me mandó a amenazar con echarnos inmigración a mis hermanas. Ríase, Claudia. Pobrecita, su suegra. Pobrecita, porque está molesta con la vida y quiere fastidiarla, pero la verdad es que no va a poder hacer mucho. Así que usted dígale, ok, ya. <laughs> ¿Puede afectar la edad hasta darle papeles a mi esposa? Yo soy mayor que ella. No, mientras el amor es, es, es bueno, es válido, el matrimonio es por amor, no importa la diferencia de edad. Tengo una pregunta, estoy esperando mi cita de inmigración, mi tarjeta de residencia vencerá en unos días, tengo que renovarla. Ah, pues mire usted. Si ya su aplicación, su aplicación fue presentada más de seis meses antes de que se venciera el, la residencia, no, no tiene que renovarla, pero si le niegan la ciudadanía, entonces sí va a tener que renovarla. Dice, Dios me escucha definitivamente, ayer me pasó este caso y hoy el programa es ese. Tal vez, Anita, estoy haciendo el programa para usted. Porque así funciona Dios, ¿verdad? Um, mucha gente dice, ay, Katia, tú y tu Dios y eso, Dios no existe, Dios sí existe. Mire, esta es una prueba de eso. <laughs> ¿Cuánto está tardando la Green Card después de regresar de Ciudad Juárez? Como dos meses. Um, déjeme ver. Hola, saludos desde Texas. ¿Pueden aplicar un hijo mayor de 21 años para Bagua cuando vivió violencia doméstica, cuando era menor de edad, por padrastro ciudadano? ¿Hay límite de edad para el hijo? Uh, no lo creo, no creo que hay límite de edad para el hijo, Así que, pero tampoco tengo los detalles. Así que no le quiero decir sí o no, quiero decirle que busque un abogado que vea, que hable con esta persona y vea si se puede o no. ¿Ok? Déjeme ver que tengo un super chat de alguien. María, muchas gracias por tu super etiqueta, lo aprecio mucho. Déjeme ver, que un familiar directo, hijo mayor, haya tomado la decisión de quedarse ilegalmente en Estados Unidos, ¿le puede afectar la situación del resto de la familia que está en Perú? No, no. Lo que sí es importante es que si alguno de los miembros de la familia va a pedir la visa, nunca mienta. Que diga sí, sí, tienes algún familiar, sí, mi hermano. Y mi hermano está indocumentado y se fue por sus pistolas cuando era adulto y no estamos de acuerdo, pero no lo pudimos controlar. Y mientras uno diga la verdad, pues no tiene nada que temer. Sobre todo si él se vino ya adulto, cuando se vienen niños, sí, afecta a los padres sobre todo, pero cuando se vienen adultos, no, no debería afectar. Buenos días, este es Dakota. ¿Puedo viajar dentro de Estados Unidos solo con pasaporte guatemalteco? De poder puede, pero de que se está arriesgando, se está arriesgando. Así que, ¿por qué? Mejor no se va al YouTube y mira el video que yo he hecho especialmente de ese tema y ahí después de eso tome su decisión y vea qué quiere hacer. Bueno, muchachos, me tengo que ir. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que después de este programa usted deje de sentir el miedo y deje de sentirse atemorizado cada vez que alguien uh, le quiera amenazar. Dios nos protege y la oficina de ICE no tiene el tiempo ni los recursos para ir detrás de cualquier llamada telefónica. Así que que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios permite.